Amigas, espero que les haya gustado esta nueva canción que se titula, o es una canción antigua, un paso doble o tiempo de marcha. Se titula Francisco Alegre y Olé. Es un paso doble taurino. Y además hace por lo menos ya 20 años o así, cuando yo empezaba en el canal, me pasó una cosa muy curiosa. Lo subo a mi canal, entonces no lo tenía yo monetizado. Yo hará unos 4 años que lo tengo monetizado, o 5, no hace más. Yo, mi canal todo es altruista, incluso la monetización por mor de mis descendientes, ¿verdad? Yo antes no lo tenía monetizado. Pero no obstante, me dijeron los que gobernaban en aquel tiempo YouTube que la canción no era mía, que había sido un plagio. ¿Un plagio de qué? Si yo estaba tocando con la guitarra, la que está al lado de la de cuadro, que es mi guitarra antigua, que es la única que tenía yo en aquel entonces. Hombre, no salía tan bien como ahora, ¿verdad? Porque la guitarra no es la misma. Pero para el caso, las notas son exactamente igual. O parecidas. Puede que haya una nota más, una nota menos. Eso es lo, no tiene importancia desde mi punto de vista, ¿verdad? Un melómano pues le dará mucha importancia, pero yo no. Así que no me permitieron esa canción. Pasado por lo menos 6 meses, volví a grabarla otra vez. En ese caso le metí el compás del Casio, que lo tengo aquí, del piano Casio, con su correspondiente altavoz, ese fuente de alimentación para suprimir las pilas, etcétera, etcétera. Como es un tiempo de marcha, pues le metí tiempo de marcha, porque ahí tengo yo 8 o 10 acompañamientos distintos, ¿verdad?
tiempo de marcha, tiempo de vals, rock and roll, rumba, cumbia, no sé qué, bueno, hay muchos. Y así pasó. O sea que así la aceptaron, me permitieron subirla con ese tiempo de marcha. O sea que no había plagio. Yo no he puesto un playback y he tocado la guitarra haciendo como que toco y sonando otra cosa. No, no, lo que hay es lo que hay. Y nada, amigos, yo dentro del confinamiento lo llevo bien. Estoy alegre, punto número uno. Que estos facinerosos no consigan entristecernos. Que estemos confinados no quiere decir que estemos tristes. Que estemos confinados no quiere decir que estos impresentables que nos rigen nos tengan que bajar las oscilaciones, la frecuencia vibracional básica de cada persona. No, señor. Y en estos momentos mucho menos, puesto que todo está subiendo, como he dicho en el vídeo anterior, está subiendo la frecuencia Schumann. Se ha terminado la era del Kali Yuga, como dicen los budistas, de los cuales yo he aprendido mucho. Yo no soy de ninguna religión, pero me han enseñado más espiritualidad los budistas que los cristianos, porque de cristianos no tienen nada, una partida de recalcitrantes hipócritas, la mayoría, y es mi experiencia. No digo esto con ánimo de ofensa, sino por experiencias personales. Así es que seamos felices. La tierra, la biología en general, como madre tierra incluida, estamos en la era de no materialismo, en la era de la espiritualidad, de la música, porque la música en cierta forma es vibración, es espiritualidad. Todo en el universo es música. La música es frecuencia. Todo tiene su frecuencia vibratoria. Entonces, resulta armónica cuando se compaginan unas notas con otras, y resulta cacofónica cuando no se combina, cuando una canción está mal tocada o se hace algo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces resulta cacofónico, se dice en Huelva, suroeste de España. Y nada, amigos, amigas, espero que este paso doble que se llama Francisco Alegre Olé, insisto, como he dicho antes, paso doble taurino, les haya gustado, sea de su agrado. Tengo la satisfacción, observen, la satisfacción para satisfacer la pequeña vanidad que todos llevamos dentro, por lo cual yo lucho diariamente en contra de la vanidad y de muchas bajas pasiones. Tengo la satisfacción, insisto, de haber mandado mis notas musicales a una señora en New York Times. En New York, Nueva York. Y en otra ocasión, a Caroline of North, Carolina del Norte. Ahí he mandado varias canciones, pero esta en concreto, porque aquella persona le gustaba mi forma de tocar y le gustaba, pues, unos comentarios que yo hice. Total que se interesó y se la mandé. Y también le he mandado, no recuerdo si es una de estas canciones o es otra, que creo que es un paso doble, a una señora jubilada de Colombia. Bueno, he mandado muchas, eso lo digo así a volapié porque no me acuerdo de todas. Yo hay veces que me he pasado muchas horas en el ordenador mandando archivos y tal, canciones incluidas, ¿verdad? Y nada, amigos, para no dilatar más, espero que les haya gustado y les deseo que sean felices y el ánimo alto. Saludos. Chao.